Estamos todos, no, falta Nachito, sí. Pero este... Hola Lucas. ¿Cómo te va? Hola Juanma. La dama de rosa. Qué remera, pero la remera que se trajo Juan. Qué gafas, Cris, ¿eh? ¿Viste? Muy claro. Bien. Hoy lo recibo cual, no sé si John Lennon o Bono o Bono Box, pero... Yo cono a alguien, ¿no? Pero acá estoy una viendo rosa. La vida color de rosa, una Nelson rosa. Castro. ¿Cómo estás? Bella tarde de lunes. Acá estoy, viendo la vida color de rosa. Está fenomenal. Sí, así está es. Fenomenal. Para vos. Una clase. Emana una clase de una señora. Una ley. Sí. Espectacular, ¿eh? Había una escritora que se ponía anteojos oscuros. ¿Quién es? ¿Silvina Ocampo era o...? Creo que sí. Creo que sí, las Ocampo. No sé si Silvina o Victoria. Y no sé si las dos, ¿eh? Victoria seguro. Claro, pero lo usaba como una característica. Bueno, de como su Marta look, Minujín, ¿no? No claro, salen nunca sí, sin claro, sus anteojos. Claro, sí. Claro. Jamás. Efectivamente, sí. Bueno, yo lejos de ellas, pero... De Victoria Campo, inclusive en fotos así nocturnas de lo que tengo visto, claro. Es siempre con anteojos oscuros. Claro, claro, ¿sí? por eso, sí. ¿Cómo va la vida? No sé si estás con el presidente o no, Nelson. Ya llegó el presidente, pero es una cosa... Está, no se quiere perder este paso. Está en todas partes, todo el tiempo. Sí. ¿Está ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? Estoy preparando la entrevista que vamos a hacer, porque es un espacio que vamos a hacer junto con Alejandro Fantino a las 6 de la tarde, así que ya estoy apagando todas las luces del... ¡Qué picante! ¡Apaguen las luces! Eso. ¡Apaguen las luces, hijo de mierda! ¡Epa! ¿Quiere que le preste mis anteojos, presidente? Porque por ahí con estos anteojos... Le quedarían claro, qué lindo le quedarían. Sí. Digamos, tenemos que ahorrar luz y no se me tiene que ver la papada. Así que, por favor, apague las luces. Pero es por la papada, presidente. ¿No era porque tiene fotosensibilidad? No, digamos, o sea... Bueno, eso también, pero... Digamos, o sea, estamos en un momento donde no podemos derrochar. Así que, por favor, apagan las luces y apagan el aire también. Nos vamos a alumbrar con vela. Todo. Tremendo. Pero escúcheme, ¿cómo ahora, va a la no lo vamos a poder ver. ¿Cómo lo vamos a ver si apagan la luz? Como siempre, no la ven ustedes. No la ven. Bueno, la verdad, presidente, nos encanta que venga este pase, pero me enteré que anduvo dando unas conferencias internacionales el ex gobernador Juan Schiaretti, ¿escucharon? Mirá, hace tiempo que no estaba. Claro, y digo, me interesaría... Por casualidad, que ahora me presento en algunas conferencias, digamos, o sea, cruzo la frontera y, casualidad, le copian, ahora otros dice. Sí. Bueno, pero eso marca un ejemplo. Bueno, usted tiene que sentirse orgulloso que los otros sigan lo mismo que usted hace. Sí. Digamos, o sea, Nelson, la Argentina está saliendo al mundo, digamos, o sea, está interesando al mundo. Eso está claro. Sí. ¿Y habrá llevado el cucú el ex gobernador de Córdoba o no? Claro, a ver cómo está. Por supuesto. Muy buenas tardes. ¿Cómo ¿Qué dice, está? Juan? ¡Qué alegría! ¿Cómo está? Qué alegría volver a comunicarme con usted. Ajá. Muchísimas gracias por este llamado. ¿Y sobre qué conferenció? Claro. Bueno, hablamos sobre las oportunidades que tiene la República Argentina. Ajá. En este contexto internacional donde estamos yendo a una crisis total, una balcanización. Argentina necesita abandonar la decadencia. Y el centralismo porteño que nos dejó el kirchnerismo, que subsidiaba la tarifa de la luz, del gas, del agua, del colectivo, ¿para qué? Para ganar elecciones y hacer populismo barato. Así que en la Universidad de Columbia. ¿En Colombia? Estuve poniendo sobre la importancia de lograr un acuerdo sobre puntos básicos para la organización del país. Punto y coma, punto seguido y punto y aparte. Ajá. Esos son los tres puntos básicos. Tremendo. ¿Y va a llevar esta presentación al Pacto de Mayo, Juan, o no? Claro. Esperemos que me inviten. Respecto a esa convocatoria, es bueno que avancemos sobre el acuerdo fiscal,
reforma impositiva y reforma electoral también. ¿Y qué rol jugó el Cucú cuando usted estaba ahí en Colombia explicando todo esto? Bueno, yo les expliqué que el Cucú de Carlos Paz es una atracción turística que es la envidia de Disney Pixar. Ajá. Es eso. Claramente. Que genera ilusión y expectativa en muchísimos turistas. Este fin de semana largo, reciente, que fueron a Carlos Paz, los turistas se arremolinaban ahí al lado del Cucú. Iban a comprar los alfajores en la quinta y estaban todos esperando que salga el Cucú. Como el pájaro loco cordobés, ¿no? Es algo que no lo podés creer. ¡Oh! Una obra de arte espectacular. Un fenómeno de la ciencia. De la ciencia. Pero ¿qué nos está diciendo? Que la gente, en vez de ir a pasear por los paisajes serranos, iba y pasaba horas esperando el Cucú. Más que por supuesto, y cada vez que sale el Cucú, hay un cordobés que grita, ¡chupala, Hollywood! ¡No! ¡Tremendo! ¿Le van a agregar inteligencia artificial al Cucú o no? Seguramente vendrán los hologramas del Cucú, vendrá todo eso, por supuesto. Claro. Sí, para y puede, no sé, aparecerse sobre la cuna de los chicos, despertarte en la mañana, ¿no? Asustar a la suegra, cosas así. Por supuesto. Los cucú de Carlos Paz se adaptan a la realidad. Es así. Claro. Ahora, qué coincidencia que ahí también está Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? No diga. Claro, porque hay una foto. Estaba al lado mío, sí, está un poco deprimido, Horacio. No diga. ¿Qué le anda pasando? ¿Pero qué? ¿Qué le pasa? Y lo que pasa es que, viste, ya no lo llaman como antes. Es terrible. Para un político estar en el llano es terrible. Bueno, ¿y Bosnia también o no? Bueno. Pero yo ya vengo preparado, curtido. Ya vengo de muchas administraciones. Claro. Esto para mí es que, en algún momento me van a llamar, pero Horacio... Y si lo vio deprimido, ¿por qué? Caballo, ¿por qué no le presta el cucú por ahí? Eso le... ¿O no? Y no sé, me parece que le hace falta un poquito más de... Un cucú que le cuente chiste, por ejemplo. Claro. ¿En serio? Un cuento cordobés, está bien. Podría contar el cucú. Me mataría, Sí. Sí, un cucú que le cuente cucú, cucú, cucú. ¿Sabés cuál es el baile favorito del tomate? ¿Cuál? No. ¡La salsa! Claro, los cuentos del cucú son estos. Claro. Inauguramos la sesión de los cuentos del cucú. Naif tienen que ser para toda la familia. A ver, otro cuento del cucú. Cucú, cucú, cucú. Jaimito, ¿por qué te pones saliva en el pelo antes del examen? Ay, señorita, es que anoche mi hermana estaba estudiando con su novio en la casa y ella le decía, ponele saliva a la cabeza para que pase. ¡No! Es un montón, me parece, Juan. ¡Qué grosero! Pero este cucú es medio porno. El cucú es porno. Terrible. A ver este otro. ¿Cómo se llaman tus perros? Calvin y Clay. Esos son nombres de calzoncillo. Y sí, si son dos boxers. No. Muy bien. Qué gracioso. Ese está bien. Bueno, ríanse, porteños subsidiados. Perdóneme, Juan. Perdóneme, pero me interesa particularmente cómo le estará pegando el eclipse a la doctora Carrió. Qué momento, porque eso afecta el humor de mucha gente. ¿Sí? Doctora Carrió, ¿cómo está con el eclipse? Yo estoy más chocha que TN con los eclipses. No me diga, ¿qué ve en el eclipse? ¿Qué revelación le baja con el eclipse? Claro. Bueno, me parece que es un momento para la reflexión. Claro. Es así. Sí. Hay que emocionarse con esto, porque es ver a la naturaleza y a Dios a pleno. ¿Está? ¿Me sigue? Sí. Claro. Sí, hay gente que se emociona mucho. Usted adora, por ejemplo, los eclipses. Sí, claro. Los adoro. Sí. Los adoro.
estaba viendo ahí una historia, claro, de un novio que le ofreció, dos novios que le ofrecieron matrimonio a sus novias en el medio del eclipse, con la oscuridad total. Y bueno. Lilita, ¿usted tiene algún festejante en el eclipse o no? Todo el mundo comete esas locuras, yo. Ni a pedo le ofrezco casamiento a nadie. No, claro. Bueno, ¿y me usted, parece que es un error? ¿Y sabe qué? Prometer matrimonio es prometer que vamos a ser esclavos de por vida, ¿no? ¡Qué liberal que está! Claro, pero ella que es creyente, católica, yo pensé que creía en la institución del matrimonio. Está liberal. Estoy casada con Dios. Ahí tenés. Muy bien. Ahí está. Para, pero antes estuvo casada, digamos, con un ser humano, como. Claro. Así que. Sí, 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 me dio lo mejor de la vida, que son mis hijos, ya está. Claro, claro, por eso, mire qué lindo, claro. Atención, porque me dicen que también la ministra Bullrich tiene un mensaje de eclipse ahora. ¿Cómo la habrá pegado? ¿Con el eclipse? Ah, ¿dónde está, ministra? Ya producción. Bueno, sí, yo lo eclipsé primero a Horacio y ahora lo estoy eclipsando a Mauricio, así que... Ah, ahí está. Total. ¿Cómo está eso ahí adentro, Cristina, mamita? Sí. ¡Oh! Sí. Motosierra más que serrucho, Patricia. No, simplemente se dio que me tocó estar en una función ejecutiva y a ellos verla desde afuera. Bueno, pero es así. ¿Ellos son los del PRO también? Bueno, los del PRO que no llegaron a mojar el pancito a la salsa. Yo sé que ahora está haciendo muchos esfuerzos Ritondo y Santilli por entrar, pero ya. Yo le dije a Javier, espéralo. Y si Karina ahora quiere lanzar La Libertad Avanza en la ciudad, que avance. Sí. Tranquilamente puede poner el próximo jefe o jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Uy, y más si Jorge Macri sigue así, el próximo jefe de gobierno va a ser libertario. Pero está armando un lío bárbaro, ministra. Es consciente, ¿no? Usted ya con lo que acaba de decir, le van a decir que ya no pertenece al PRO. Claro. No quiero eclipsar a nadie, pero... ¡Masa! Malena, me parece que te está eclipsando. Bueno, me enteré, ministra, si me permite, que el ex ministro va a presentar un libro. Cuente usted cómo se llama su libro, Massa. Por sí o por no. Mire usted. Por sí o por no. Por no. ¡Qué ocurrente! Me imagino, escúchame, Cristina, me imagino a cuántos traicionará en ese libro. ¡Apa! A ver, vos sabés que voy a revelar, Nelson, lo que hablé con muchos empresarios que se hacen los liberales en público, pero en privado te piden dame la mía, te piden de todo, te piden regulaciones y te piden que los protejas. ¿Y por qué no tranquilo que vos no digo nada, de vos no digo nada. No tiene nada para decir, así que, pero ¿por qué no lo denunció cuando era ministro? No, bueno, porque en ese momento yo tenía una responsabilidad, estaba todo muy frágil. Recordá, la papa caliente. No, como dijo Ferraresi, el helicóptero estaba en marcha. ¿Y qué hizo Sergio? Lo apagó. ¿En serio? No. Lo apagó. Los 150% de inflación. Más bien se quedó sin nafta. Sin nafta. Sergio. Bueno, a ver, lo que había que hacer era terminar el mandato. ¿Qué querés? Igual usted... Desde que Macri bajó la vara y decía con orgullo mi logro es haber sido un gobierno que terminó el mandato, bueno, estamos todos ahí en esos pobres resultados. ¿Qué querés? Mamita, lamentable, qué pobre, lamentable. Tremendo. Bueno... Ahora que lo nombra, podemos preguntarle al ingeniero que es Batman, ¿cómo le pegan los eclipses, ingeniero? ¿Viste cómo está esto? Por eso digo, ¿cómo está dentro esto? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Está... ¿Se trabó? ¿Por qué tanto? ¿Qué pasó? ¿Cómo me pega? ¿Cómo cobrarlo? Os juro.
Pero no digo, sí, como Batman está acostumbrado a la noche, ¿no? Claro, claro, claro. Por ahí. Y ahí es el momento ideal. No te olvides que de noche se hizo el pacto de Acasuso, ¿eh? Claro. De esa noche después salió la luz. Claro. Claro, mami. Mirá qué interpretación astronómica. Usted parece que lo están dejando en la sombra. Usted parece que lo están dejando en la sombra. Y no, no, a la sombra tendría que estar Ventajita por todas las cosas que hizo. No. Que la verdad, con las iras y con tantas cagadas que se mandó, que bueno, que nadie está poniendo la lupa sobre eso. La verdad, es así. Claro, le pega con el mal humor el eclipse, expresidente. Sí. Claro, claro, sí. Pega mal. Está como se le pegan los dientes. Durmiendo la siesta ahora. Claro. Sí, lo despertamos, claro. Claro. Es día pensar, para siesta. Totalmente. Pensar que el ya no más existente Juntos por el Cambio pudo haber ganado la elección, ingeniero Macri, ¿eh? Igual mejor. Ahora sí no apareció un líder nuevo y yo puedo seguir ahí. Es muy bueno. Seguir eclipsando, mejor, ¿no? Mejor. Sí. Claro, claro, mejor. Claro. ¿Y cómo ve el esto de Karina Milei irrumpiendo en la ciudad? Bueno, yo le dije a algunos dirigentes del partido, algunos gobernadores que por ahí están como medio desesperados, que no lo sabe interpretar esto, le dije, bueno, estamos en presencia de alguien que quiere solo a su hermana. Y que su construcción y todo es él y su hermana. Listo. Claro, así claro, como era claro. Pingüino y pingüina, esto es lo mismo. Claro. Mira, León y León. Qué repetición. Claro. Es así, es colifa y colifo. No. Son ellos dos y después el resto no existe. Es así. Claro. Así esperemos que lleguemos al pacto de mayo y que después de ahí se encaminen las cosas y en el segundo semestre bajen los precios. No tanto, claro, veremos. Y ahí ¿usted imagina una alianza o algo así? Claro. ¿O va a ir cada uno por su lado? No podemos ahora estar especulando y diciendo a ver quién va a tener esto. Falta mucho todavía. Bien. Falta mucho. Claro, estuve viendo a Toto Caputo que recién tuiteó en contra de las prepagas y bueno. Sí. Lo único que falta es convocar a Guillermo Moreno al Ministerio de Economía ahora. ¿Qué pasa? ¡Qué filósofo! ¡Santos liberales, Batman! ¿Está un poco enojado con Caputo? Sí, está, sí. Porque Caputo dijo que Milei era el mejor presidente del mundo y cuando le preguntaron de usted, ahí titubeó. Sí, chapuceó, sí. Porque Toto también habla con Horacio, así que... Ah. ¡Epa! Mire cómo tira la envenenada. Tira una envenenada. No, así que para usted, qué golpe, ¿eh? Tira una envenenada. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, Caputo fue el que le dijo, ¿te acordás, Cristina? Mauricio se acabó el financiamiento, así que a los botes. Claro, que fue el último que tomó. 2018. Claro, pero me parece que se lo siente más como suelto ahora con Milei a Caputo. Usted sí, lo tenía agarrado, totalmente. Me parece. Él está fanático ahora de Javier. Claro, sí. Está más, no. Más mileísta que Cosa. No. Increíble. Ah. Y que Antonia también, Antonia. Claro, está muy mileísta Antonia. Antonia es libertaria. Está muy mileísta, dice, papá, qué golazo lo metimos. ¿No? Impresionante. Abajo los zurdos de mierda, claro, está full Antonia. Epa, está, epa. No. Epa. No. Dice, la juventud liberal va a ser Antonia. Si me vas a cortar el pelo que llega una motosierra, dice, estás fanática, no, Antonia. No. Pero ahora cuando quiera votar a Karina en la ciudad, ¿qué va a hacer usted? Claro. Y mejor. ¿Cómo mejor? Antes que Lustó. Antes que Lustó. No. Mejor. Pero ¿y su primo? ¿Se habla con su primo? Claro, no parece una gestión de mucha luz la de su primo hasta acá, ¿eh? Sigue siendo intendente Vicente López todavía. Claro. Duro. Bueno, está duro con todo el mundo. Pero usted ayudó a traerlo acá, acuérdese. Usted ayudó a traerlo acá, acuérdese. No entendí qué pensás de la gestión de Macri, Nelson. Así como cuando éramos chicos, que por ahí le damos la bicicleta, que le damos al primo, y bueno, yo lo llevo a Buenos Aires. Claro.
Pero no puede comparar la ciudad con la bicicleta, claro, Mauricio. Claro. En el medio estamos nosotros, Mauricio. En las salidas de Bueno, bueno, era lustosa en Toro. ¿Qué querés? Tampoco las opciones eran, viste, nada. También, las opciones que había eran. Sí. Mamita. Realmente. ¿Qué momento? El otro día, vos sabés que estuvo por acá Carlos Melconian. No sabés que hacía tiempo que no estaba. No, hace mucho no lo escucho. ¿Cómo le pegará el eclipse? No lo sé, pero Carlos. Estaba verborrágico. Difícil. Claro. ¿Cómo le pega complicado el eclipse a la economía, Carlos? Estamos pasando una situación. Claro, dura. Claro, entiendo. Pero ¿cómo la califica? En los anteojitos esto para ver 3D, ¿viste? Claro. Te sirve para el cine y para ver el eclipse. Y para ver el dólar, ¿o no? Que tiene tres cotizaciones. Tremendo. Igual se va acercando, ¿vio? Ya no hay casi brecha. La economía es más bilardista que menotista. Claro. No hay que jugar bien. Hay que meter goles también. Claro. ¿Y cómo la ve? ¿Cómo la ve, Carlos? El presidente también es bilardista. Claro. Sí, bueno, vamos a ver, dijo que estamos cerca del levantamiento del cepo. Sí. ¿Yo qué cepo? Es muy bueno. Hasta ahora es un sapo el que nos estamos comiendo, guarda. Es muy bueno. El piso de ganancia, dos palos, claro, ¿te parece? Bueno, qué tremendo. No sé. Tremendo. Te digo que la que está tuiteando y está se fue a ver el eclipse es Mabel, la Cristina, ¿eh? Bueno, le va bien, ¿eh? Uy. Sí, se fue a Nuevo Laredo a ver el eclipse. ¿En serio? ¿A Mabel? Sí. Mabel, sí, no te queremos interrumpir, pero ya que estás ahí... Sí, estoy acá con una remera con la cara de José Bianco. ¡Aguanten los eclipses! ¡Qué bien, Mabel! ¡Hermoso! ¡Fiel! ¡Maravilloso lo que nos regala la naturaleza! ¡Qué bien! ¡Soy una privilegiada! ¡Qué bien, Mabel! ¿Y qué te inspira el eclipse? Eso. Muchas cosas. ¿Sabe que yo le pedí tres deseos al eclipse? ¡Ah, qué bien! No ¡qué buena idea pedirle deseos al eclipse! ¿No sabía que se le pedían deseos al eclipse? Sí. Que no vuelvan los cucas. Mira, los tres igualitos, los deseos. Sí, muy bueno. Qué notable, Mabel. Que Berti Venegas Lynch se vaya a hacer un taller de manualidades. Me muero. Sí, claro. Sí. Me muero. No, y Mabel, tremendo, Carlos. Tremendo, Carlos. Ni vos llegaste a tanto, mirá que sos medio... Esta noche la tenemos que invitar a Odisea, ¿eh? Sí, hoy está para aprender el ventilador, Mabel. Hoy tenemos un programa, atención, porque vamos a hablar del dengue, de las vacunas, de los laboratorios también. Informe de Pancho Olivera y Daniel Vilotta. Mirá qué bien. Qué bueno. Vamos a estar atentos. Y con Camila Perochena vamos a hablar de... De Roca. Argentino Roca y su concepto sobre la educación argentina. Mirá. Más Roca y menos Berti. Hoy es para que lo vea Berti Venegas Lynch, el programa. Claro. Sí. ¿Qué programón tiene hoy, Cristina? ¿Qué programón? Claro, que se entere que la educación es liberal. Claro. No. Y además vos sabés que se estudió lo del dengue y se sabe todo al detalle, Cristina. No me digas. Sí, como recomendaría el ministro de Salud ruso, por las dudas salir a la calle con pantalón largo, medias también, porque atacan los tobillos. Claro, sí. Y para las mujeres van a empezar a recomendar la burka. No. ¿Cómo decís eso? Dejate de molestar. Sí. Carlitos, entre vos con la burka, que es un espanto, y Mabel con el trío ya hoy. Está tremendo. No sé qué hacer. Claro, están afectados por el eclipse. ¿Qué querés que te diga? Sí, yo creo que sí. Echale yo la creo culpa. Que Mabel mañana cuando. Sí. Mabel cuando mañana escuche esto.
Sí, mañana se lo vamos a hacer escuchar a Mabel esto. Sí. Y vas a ver que va a decir, ni se va a acordar de esto. Estoy seguro que es el eclipse, ¿sí? Claro, para mí que sí, sí. Se le va a perder la memoria después. Sí. Lo que pasó en el eclipse queda en el eclipse. Claro, o fingir demencia, sí, como dicen. Sé lo que hicieron en el eclipse pasado. Claro, como no se ve nada, viste, la gente hace lo que quiere. Mira, están todos ahí apenas. Sí, sí, sí. Todos a oscuras. Como en la película, bailando, ¿viste? Lo que pasó en la noche que no nos acordamos. Claro. Exacto. Bueno, voy a mandarle saludos al amigo Carlos, que dice, grande Carlos, en vivo desde Texas. Estoy escuchando, un abrazo grande. Qué bueno, está viendo y acá el eclipse. Nos manda fotos del eclipse. Mira, también, qué bien, Carlitos. El amigo Walter también nos manda saludos, y acá nos manda, mira, nos manda una fotito que después la vamos a compartir. El amigo Gabriel Alberto González dice, ¿qué tal, Carlos? Saludos a todos, les dejo para que lean algunos clasificados que quizás ayuden. Ya. Dice así, vendo tangas, hagan cola. No. Viejo de 46 busca joven de 23 para ser 69. No. No. Hombre invisible busca mujer transparente para hacer cosas nunca vistas. No. El eclipse los pone cachondos. Totalmente. Solicito novia con automóvil, interesadas mandar foto del automóvil. No. Interesado él. Sí. Viejo verde busca chica ecologista. Qué bien. Cambio secretario de 60 por 3 de 20. No. Y acá este dice, empresario con dos penes busca secretaria bilingüe. No, 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 no. Ya está. Es una barbaridad, pero es muy un montón. Es buenísimo. Impresionante. Bueno, gracias a Mirta Massini también, que nos saluda desde La Plata, Un gran abrazo. Qué risa tiene Carlos, una risa muy particular. Sí, gracias también al amigo Andreu Buenafuente, que vino desde España, el gran comediante y conductor de la televisión española, que estuvo este fin de semana viendo Sean de Termos y Mabeles en el Politeama. Muy bien. Un éxito. Bueno, qué bueno. Muy internacional. Un gran abrazo. Gran abrazo para Andreu, Claro. Acá Dan también manda saludos, dice, me estoy imaginando el trío con Petra y Cristina. No, vuelva. No. Se pone colorada de verdad, chicos. Esto no tiene retorno. No tiene por retorno. Favor. De acá no volvemos más, Mabel. No. Y están pidiendo que Petri siga con la ropa así militar. No basta. No. Qué tremendo. Que paren un poco, por favor, Carlos. Pobre, qué acoso. Pablo dice, acá estamos con mi amigo Alberto desde Parque Indoamericano. Los estamos escuchando, Darío Di Giorgio también nos manda un saludo y un video del eclipse también. El amigo Babi para Todos dice, ¿cuál es el colmo del sastre del folclore? No sé. ¿Cuál? ¿El sastre del folclore? No sé. De hacer un mal ambo. No. Era malo. Está bueno, ¿eh? Sí. Está bueno eso. Carlos, te perdonamos. El amigo Eduardo Zaraki también nos manda saludos. Casimiro también. Bueno, este es fuerte. Más fuerte que el de los dos. El de la bilingüe. No sé si. Bueno. No sé si lo querrá decir usted, ex gobernador Schiaretti, ya a ver, que claro, porque es más jugado, para cerrar tiene que ser. Bueno, está bien. Con este cerramos, no vamos. Sí. Mire qué lugar le dimos hoy en el pase, Juan, no se puede quejar. El cierre, tremendo. Muchas gracias. Aguante Córdoba, abajo los porteños subsidios. No, pero así no, Juan. Es como un eslogan ya. Sí, ya mismo. Diálogo entre la empleada doméstica y la señora. Por a supuesto ver. Que sucedió en Córdoba. No. La señora de la casa la llama a la empleada doméstica y le dice, Margarita, sí señora, vaya con mi marido y dígale que quiero que me mande la notebook y la clave. Señora, lo de la notebook se lo digo, pero su marido me clava cuando nosotros queremos. ¡No! Y